Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Maxi Plan con otra video review, en este caso nada más y nada menos que a Ultra Magnus de Transformers War for Cybertron Siege. Sí, tenemos aquí a este Ultra Magnus, o como yo le digo, el Ultra Inútil. Y es que esta figura en específico llega tan tarde. Ustedes saben que este cuate salió en Siege. Y saben que me pude haber conseguido esa versión de allá. La verdad no lo hice porque, aparte que en su momento tampoco, no me mientan, ¿eh? Nadie lo peló. Nadie peló a este pendejo. La razón principal es que a mí nunca me ha agradado el personaje, ¿vale? Si les soy sincero, a mí nunca jamás en la vida me ha caído bien Ultra Magnus. Y todo el mundo lo ama y todo el mundo odia a Hot Rod. Por pendejo, andar de metiche ahí. Y todo el mundo también odia a Rodimus porque fue ese el... O sea, Rodimus fue el culpable de la muerte de Optimus Prime. Y todavía le robó el título. No. Ultra Magnus es muy meh como personaje de la G1. Ya en Prime y su chingada madre. O sea, sobre todo en Animated. Fue cuando lo empezaron a arreglar al personaje. Y que se volvió más o menos interesante. Pero a mí como personaje y sobre todo como líder, siempre se me ha hecho un personaje muy aburrido. Ante lo cual realmente pues esto hace que yo no tenga ningún tipo de... que no solamente no tenga ningún tipo de apego, sino que uno de mis personajes favoritos es Sixshot. Y vemos como Sixshot le pega una putiza a este güey. Entonces, por lo cual... digamos que a mí pues... Sin embargo pues se presenta la oportunidad de comprar esta versión que... Que digamos está... Bien, me gustan los tonos de color, me gusta el diseño. No es perfecto, pero que igual, o sea, se me hace un algo decente, cuando menos de un personaje que a mí en lo personal no le tengo mucho apego, no le tengo mucho cariño. Que sin embargo, reconozco eso sí, la, vamos a decirlo, importancia narrativa que tiene ya como segundo al mando. No solamente de Rodimus, sino también, por ejemplo, de Optimus Prime. Entonces dije, ok, va, vamos a darle la oportunidad. Nos conseguimos de paso los tres líderes de Kingdom. Ok, va. Entonces, tenemos ya ayer le tocó revisión al Galvatron. Perdón, al pendejo ese, la iguana, el Megatron. Vamos a hacerle review hoy a este güey. Y mañana vamos a tener a la review del Galvatron. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a este güey, el cual pues ya lo conocemos. Anteriormente tuve yo a la versión esta de acá, la del Galaxy Upgrade. Entonces, mayormente digo, ya conozco la figura. ¿Qué son los cambios que se le han hecho con respecto, por sobre todo comparándola con la versión original? Es que la versión original hacía mucho homenaje a la serie de Reed, la Reed del año 2000. Otra cosa que tampoco me gustaba, por cierto, ¿eh? Entonces, ok, esta versión ya es un poco más terrestre. El diseño en general del modo vehículo es más terrestre. Los tonos de blanco, eso es algo que a mí sí me gustan mucho. Es un tono muy blanco, es muy, muy limpio. Es parecido al tono de blanco que maneja Exhaust, no tanto al que maneja Wheeljack, al cual ahorita traemos para la comparativa. Vale, el moldeado del rostro también es un tanto diferente, dado a que aquel, y bueno, si recuerdan más que nada las escenas ahí de War for Cybertron Siege, bueno, esa versión estaba un poco más estilizada. Esta de aquí no, es más de ojo cuadrado, ahí han de estar viendo la miniatura. Y de este, en cambio, o sea, les digo, este de aquí está más basado pues en el tema de la caricatura, que esto y que aquello. También tengo entendido que los lanzamisiles son un tanto más diferentes. Igual el tema de las sombreras creo que están un poquito más altas o algo así, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, y la otra diferencia está en que le quitaron unos cañones que traen las piernas. Que ese está bien, digo, porque no le veía mucho caso. La razón de que esos cañones que venían en las piernas estuvieran ahí es porque iban a ser reutilizados para el Galaxy Upgrade. Pero en Ultra Magnus no tenían ningún tipo de utilidad.
Ahora bien, esos son los detalles que yo comento. También, una cosa aquí, algo muy bonito es el arma, ¿vale? La cual la vemos acá. Está muy, muy padre, está muy bonita el arma. Se me hace que se ve bien, o sea, es un arma pintada, es roja, está en plástico rojo, pero le han agregado tonos de pintura metalizados, los cuales, la neta, se ven muy, muy padres. Como les digo nuevamente, una cosa que a mí me gusta mucho es el tono de blanco, ¿vale? El cual se ve bastante padre. Tiene algunos detalles aquí en metalizado, creo que es el mismo tono de metalizado por acá, al de acá, las rodillas. En las piernas, pues vemos aquí los tonos de rojo, los cuales la neta contrastan muy bien, la neta, con el resto del cuerpo, ¿vale? Yéndonos para acá, pues aquí vemos lo que son los pies, está bastante padre, aquí están las rueditas. Aquí veríamos también el puerto este que les comenté ahorita para la conexión. Por la parte trasera, aquí vemos que, como tal digo, no maneja mochila, no maneja una mochila, pero igual, o sea, sí se notan piezas del modo alterno. Pero pues igual, dada la masa de la figura del cuerpo, se me hace que están bien. Lo seguimos viendo por la parte trasera, ¿vale? Aquí vemos más piezas, etcétera, etcétera. En general debo decir que es una buena figura. No me gusta esto de los pilotes estos que están pues huecos. Pero bueno, lo dejo pasar. Ya sabemos cómo son estas figuras, que la neta pues no. Lo sólido de Energon, de Armada, de su chingada madre, ya no es el fuerte, ¿no? Me gusta esta. Estoy decidiendo, ustedes díganme qué onda. ¿Pongo estas imágenes en pose o pongo las miniaturas esas que estoy poniendo ahora? Que creo que voy a empezar a poner nada más enfocando el rostro de la figura. Ustedes díganme qué les gustaría más, esa o esta así, ¿vale? Ustedes deciden ahí qué rollo, que ustedes me dicen qué show para poner en las miniaturas ahí del video. En general, como les digo, el tema de la figura en sí está padre, la neta, me gusta. Debo decir que me gusta, y creo que es el único Ultra Magnus que pienso tener en mi pinche vida, porque a pesar de todo, la figura en sí, a pesar de cómo es la figura, el personaje no me agrada mucho, que digamos. Sea como sea, vamos a ver el tema de detalles. Aquí, como les dije, está, bueno, ya las piernas ya la comentamos. Aquí el rostro, como les digo, está en metalizado. Tiene aquí los ojos, están con un plástico traslúcido, bastante padre, bastante bien. Sí funciona, la neta, sí funciona. El resto de la figura, pues vemos aquí pues todo el tono de la armadura, todo el show. Vemos aquí que maneja este rediseño en el área del pecho. Se hizo para asemejarse más a la caricatura. Entonces, si ustedes tienen la versión de Siege, pues igual, ¿no?, han de notar esa pequeña diferencia, ¿vale? Los cañones, pues aquí están como, pues están bien, es lo que cabe. Bueno, me gustan las antenitas en estos colores como metalizados. Están padres, la neta, Se me hace una bonita figura. Vamos a ver los detalles de articulación, ¿vale? Este de aquí puede derrotar acá, ¿vale? Puede derrotar acá, sube aquí, sube acá, ¿vale? Y el puño tiene cierto rango de movilidad. Nada más que se ve un poco batalloso dada las piezas extra de armadura que maneja la figura. Ahora, la pierna, esta pierna de acá no me pasaba en el Galaxy Upgrade, pero aquí sí. Y es que esta pieza de acá tiende a salirse, no mucho, pero sí. Creo que en la segunda vez que la transformé se le salió la pierna. Entonces tratan de tener cuidado para que no se dañe la figura, ¿vale? Fuera de eso, podemos que puede subir acá y puede subir hasta acá. Y en esta área de acá tiene esta movilidad, ¿vale? Que esta clásica movilidad que empezaron a agregar en Siege, si no me equivoco, ¿vale? Esa la tiene. Ahora, la figura técnicamente, digo, tiene chance de derrotar la cintura, pero se ve impedida dado estas piezas de aquí, que funcionan como una especie como de bueno, no sé, pero hacen tope aquí, pues. No puede derrotar esto. La cabeza puede rotar exorcistamente. Y no, si se lo preguntan, no pienso decapitar a la figura. Por lo menos voluntariamente no pienso decapitar a la figura, no como Megatron. ¿Vale? En fin, es una bonita figura, he de reconocer eso.
como les digo, a pesar de cómo es el personaje y a pesar de que a mí no me gusta el personaje, creo que como figura se ve bien, se ve bastante padre. Vamos a hacer unas comparativas, realmente no hay mucho que les pueda decir ya de Ultramagnus. Vamos a hacer una especie de comparativas con algunas de las figuras que... Primero con el Galaxy Upgrade, que es con quien comparte molde, vamos a decirlo de alguna manera. Aquí vemos que la neta, pues el tema de las piernas, todo eso, pues es básicamente lo mismo. El tema de la armadura aquí es básicamente la misma. Se les ha remoldeado lo que es el área del pito, el pecho, o sea, el pecho igual. Los brazos creo que están igual, nada más que pues este está cubierto con una especie de armadura hasta acá. Y pues todo lo que lo hace diferente y detergente, pues esas son las diferencias. Pero la neta, lo que es la construcción de las piernas es prácticamente la misma, salvo esta pieza de por acá, que aquí está fija y aquí requiere partes de transformación. Otra figura con quien me gustaría compararlo también es con el Optimus Prime, pero esta vez el de Air Rise o el clásico G1. Y vamos a hablar que como una especie de dupla funcionan ambos bastante, pero bastante bien. Aquí estaría con la escala, la comparativa oficial, la de siempre. Y acá estaría básicamente con el resto de personajes que lo acompañaron durante la película del 86. ¿Vale? Este es el lado de los autobots. Luego, ya cuando haga la review de Galvatron, pues muestro a los otros güeyes, ¿no? Pero bueno, la verdad, estos güeyes se ven bastante bien, se ven bastante bonitos juntos. Y aunque sí, la neta, sus diseños a mí me dejan mucho que desear en general. Nunca fui fan de los diseños futuristas que vimos en la película. Pero debo reconocer que se ven bien juntos estos así. Se ven como una especie de Power Ranger, la neta. Se ven bonito, la neta. Ahora bien, este Ultramagnus no solamente se convierte de robot a camión, sino que este de aquí, como ustedes ya bien conocen, este de aquí es el famoso Optimus Prime blanco, ¿vale? El cual, este de aquí, Ultramagnus en realidad es, en sí es como un tipo de armadura. Para ello vamos a proceder al modo robot base, vamos a quitarle todos los accesorios que lo convierten en armadura. Empezando pues aquí lo del área de las piernas, pues sería... vamos a ver. Vale, sacamos acá. Igual de acá. Vale. Se ve chistoso la letra. Vale. Vamos a sacar acá. Sacamos los taloncitos de por acá. Estas piezas de aquí yo pensaba que era hacia arriba, como había que sacarlas. No, es hacia afuera. Vale. Así. De igual forma acá. A ver. Se habla un poco batalloso a veces. Digo, el otro salió sin problemas. Ok. Bien, supongo que está todo bien. Parece que nada se rompió, así que todo bien. O sea, estas piezas de acá hay que sacarlas de acá. De acá. Y las retiramos. Vale. Lo vamos a desarmar como cuando lo desarmaron en la pinche película. Vale. Okay. Despegamos aquí. Le despegamos igual la columna. Muy bien. Y, ay, miren, yo que había dicho que no lo iba a decapitar. Y su chingada madre. Pero bueno, hay que rotarle el pito por acá. Esta parte de acá, la cabina, hay que... primero hacemos esto. Vale. Haremos aquí. Abrimos acá. Haremos la cabina. Sacamos la cabeza del robot. Vamos otra vez acá. Esta pieza hay que subirla así. Y otra vez de reversa. De reversa, mami. Vale. Y listo, mis amigos. Aquí tenemos a Magnus. Así le digo yo. Cuando no tiene la armadura, yo nada más le digo Magnus. Debo decir que se ve bonito, la neta. A mí, les digo, el tono de blanco. A mí me gusta cuando una figura es blanca. Me gusta en este tono de blanco. Y no por racista, sino porque... Se ve padre, se ve muy bonito. De hecho, voy a traer otra pinche comparativa. Sí, la neta, pues aquí está el... ¡Wow! ¡Qué amarillo se ve, la neta! Se ve... Sí, se ve muy amarillento ya la... mi figura del Ultramagnus G1. Pero bueno.
En cualquier caso, pues este es el modo robot base, que técnicamente digo, creo que mantiene los mismos, o sea, el de las piernas es básicamente la misma. La neta no cambia, aquí nada más este efecto de movimiento que también lo tiene la pata de super robot, ¿vale? Los brazos igual, todo en general está igual, la cabeza puede rotar 360. La única diferencia que yo siento es que ahora sí tiene movilidad 360 en la cintura, lo cual eso en su modo de robot base pues no era algo que no tenía. De igual forma, el arma se la puedes volver a poner si así quieres, ¿vale? Se ve padre, la neta. Me gusta cómo se ve el modo robot. Siento que se ve bien este modo robot así. Lo que sí no voy a negar es que me hubiese gustado a mí que, por ejemplo, usaran a este modo robot base para hacer a este güey. Yo siento que ahí se hubiera visto padre, la neta, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo, ¿no? Ahora bien, vamos a aprovechar de una vez, ya que mostramos en sí lo que es el robot, pues vamos a aprovechar de una vez para ir mostrando el modo de tráiler y también cómo se combina para formar el tráiler base. Para ello, lo primero vamos a armar este. Es muy sencillo, la neta, ¿eh? Ahora, hay que empujar la cabina hacia el frente. Vale. Esta madre aquí la ponemos hacia atrás. Despegamos acá. Guardamos la cabeza del robot aquí. Que conecten. Muy bien. Y ahora hay que rotar esto así para que la parrilla quede alineada. Muy bien. Acomodamos los brazos. Aquí tienen unas pestañas que encajen acá. Si ustedes ya tienen el Galaxy o si tienen alguna versión de este molde, ya se dan una idea. Ya saben cómo es este. La neta no cambia nada. Ahora bien, de aquí hay que mover la de esta, nada más que aquí tiene esta pestaña que asegura la pierna. Hay que, en lugar de subirla así, hay que moverla hacia los lados. Movemos y ahora sí que ajuste. Cerramos el taloncito. Lo mismo del otro lado. Y ya nada más conecta la cabina aquí. Conectan las piernas y todo listo. Aquí ya tendríamos el modo trailer, el cual pues se ve. Les digo, o sea, en general me gustan los tonos de blanco que maneja y se me hace que se ven muy bien en sí la figura, ¿eh? Se me hace que se ven bastante padre, ¿vale? Vemos que puede rodar bastante bien a pesar de la tela, ¿vale? No tiene broncas en ningún momento para rodar. En general está bastante bien. Sin embargo, hemos de recordar que Ultra Magnus no era solamente esto, sino también era un vehículo carguero, transportista. Para ello vamos a utilizar las partes del modo, las partes de la armadura que le quitamos para formar el resto del modo vehículo. La principal es esta, ¿vale? La cual vamos a abrir así, ¿vale? Movemos todo lo que podamos y esta pieza hay que sacarla así. Muy bien. Una vez hecho esto, esta pieza la dejamos aquí. ¿Vale? Lo que sigue va a ser desdoblar esta parte de acá. La neta tiene una serie de dobleces bastante ingeniosos. ¿Vale? Despegamos aquí, abrimos así. Desdoblamos, todo eso. Muy bien. Tiene que quedar así. De igual forma, esta pieza de por acá también hay que despegarla. ¿Vale? Así y así. Vemos que aquí tiene una silueta para poner alguna calcomanía del logotipo Autobot. Muy padre. AR2. Y vemos que la neta, pues sí, trae como bastante detalle. ¿Vale? Ahora bien, estas dos piezas de acá, hay que hacer esto. Los vamos a agarrar así. Y aquí tiene esta madre, esta es como una pestaña. Aquí tiene esta tipo hendidura. ¿Vale? Ahí, y de igual forma, aquí tiene otra. ¿Vale? Ok. Y estas encajan así. Muy bien.
Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Muy bien. Ya tenemos unida las botas. Y tenemos esta pieza unida por acá. Por la parte de abajo, ¿vale? De aquí. Vamos a usar estas madres que eran como los guantes. Y estas piezas hay que ponerlas, ok, así. Muy bien. La otra pieza igual. Tienen que ir como tipo boca abajo. Las ponemos, no te van a alinear al 100%, eso te lo comento. Pero pues la idea está en que más o menos se mantengan así. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que nos sigue? ¿Qué es lo que nos atañe? Digo, vamos a medio acomodar estas piezas así y así, pero no la vamos a cerrar todavía, ¿vale? Lo que sigue está básicamente en estas piezas de por acá y estas de por acá, los pilotes. Estos vamos a retirar estas piezas de acá y estas de acá. Estas las vamos a agregar, en general las armas las vamos a agregar al final. Ahora bien, los pilotes tienen estas piezas, hay que abrirlas así y hay que abrir estas piezas acá. Aquí tienen este poste, aquí tienen esta hendidura, ¿vale? Tenemos que hacer que se alineen y encajen. Tengo entendido que en la versión de Siege regular, la original, pues estas madres se conectaban a la caja, se conectaban acá, pero como acá no tienen, como el tráiler queda más adelante, aquí no lo pueden hacer. Entonces lo que hacemos es esto: esta pieza de por acá, esta de acá, la vamos a abrir, ¿vale? Vamos a ponerla así. No te lo va a fijar al 100%, pero te lo va a mantener ahí. Muy bien. Ahora, ya nada más, aquí tenemos esta madre de por acá y esta de por acá. Son estos tipo ganchitos en color gris. Y de igual forma, acá tenemos estas agarraderas. Entonces, hay que hacer varias cosas. La primera, esto de acá. Aquí tiene pestaña, aquí tiene poste, riel, hendidura, ¿vale? Estas sí las vamos a conectar de una vez. Muy bien. Y la idea está en que nos mantengan fija la estructura, ¿vale? Por su parte, estas de acá se van a encajar aquí. Lo hacemos de un lado primero. Me resulta difícil ahí enfocarlo en la cámara, a ver si así. A ver, ahí está, enganchó de un lado. Y vamos a tratar de hacerlo de este lado, a ver. Es que sí es un poco batalloso, la neta, si batallaba yo con la chingadera esa del Galaxy. Aquí es un poco como que más complicado todavía. Ok, ahí está. Y listo, mis amigos. ¡Listo! Aquí, de hecho, ¿cómo decirlo? Todavía nos faltaría que si los unimos así, a lo mejor, digo, baja y medio engancha. Pero estas piezas ya no les hay mucho caso, la neta, moverlas, porque aparte que te pueden terminar desacomodando toda la figura, pues aquí, bueno, aquí ya está. Vemos que rueda con las 5 llantas delanteras y bueno, las 5 llantas de este lado, y del otro lado pues hemos de suponer que hacen lo mismo, ¿vale? El modo camión, debo decir que aunque no es perfecto, no puede rodar por la construcción, no puede hacer los giros que por ejemplo hace el Optimus Airways. Aún así se ve bastante bien, la neta se ve muy bonito el modo vehículo. Se me hace que este es el modo vehículo que debieron habernos dado que desde un principio, pero no, ¿verdad? Teníamos que chingarnos esos modos extraños. Pero bueno, aquí tenemos los cañones, ¿vale? Ponemos este por acá. Ponemos este de por acá, ¿vale? Y el cañón, la pistola, la vamos a poner aquí atrás. Que no me gusta mucho hacerlo, pero... porque siento que se puede terminar quebrando esta pieza. Pero bueno, aquí está el modo trailer. Muy padre, la neta. Muy bonito. Yo, siendo fanático de los trailers, pues sí,
sí me gusta mucho cómo se ve. Siento que se ve bastante bien. Aparte, siendo una persona que no tiene apego por Ultra Magnus, de hecho tengo hasta cierto desprecio por el personaje, debo reconocer que su modo trailer se ve bastante bien. Su modo robot igualmente está bastante padre, se ve bastante respetable, a pesar de que se ve un poco como enano, vale, eso también es de comentar. Pero en general digo, está bien, está ok. La neta, pues me entretengo con esta figura. Yo creo que va a ser el Ultra Magnus con el que me voy a estar quedando yo. No lo pienso vender, pero tampoco pienso conseguirme otro Ultra Magnus. Así que bueno, mis amigos, hago la aclaración. Si ya tienes el Siege, quédate con ese. La neta, si lo quieres para modo robot, quédate con ese, porque no hay mucha diferencia. Si quieres la versión terrestre, ok, ahora sí lánzate por esta, que está más parecido al de la caricatura G1, hago la aclaración. Porque el Siege está estilizado. Este de acá, son leves los remoldeados, pero igual lo asemejan más a la caricatura. En fin, mis amigos, ya sin más que decir, yo soy Mixi Prime y nos vemos en la próxima. Chao.